Mientras los saludas y antes de la entrega de trofeos a los campeones, permítanme presentarles a nuestro invitado de excepción en el día de hoy. La verdad es que es una de esas presentaciones fáciles. Fáciles porque la identidad del invitado requiere que todo el mundo, o casi todo el mundo, le conozca. Como jugador, su trayectoria fue más bien corta. Como entrenador, hay que mirarlo bien. Pero hay que mirarlo bien de arriba a abajo y decirle, usted sí que sabe. En su carrera como entrenador lo ha ganado todo, como diría el anuncio televisivo, todo, todo, todo. Ha ganado ligas, ha ganado copas, ha ganado supercopas, ha ganado la Intercontinental. Fue nominado mejor entrenador de España en la temporada 98-99. Ha sido subcampeón del mundo en los años 2008 y 2012. Ha sido campeón de Europa en el año 2007, 2010 y la última vez en el 2012. Hace hoy 2 años y 3 días. 11 de febrero del 2012 en Croacia. España 3, Rusia 1. Y precisamente Rusia, el pasado jueves día 6, es decir, hace una semana, nos eliminaba en la semifinal del Campeonato de Europa a falta de un minuto para la conclusión de la prórroga. Como quiera que sea, y a pesar de esa derrota, nuestra selección dio toda una lección de juego, de superación y de carácter sobre la negra cancha de Bélgica. Y el culpable de que la roja sea tan grande es él. Señoras y señores, por todo lo mucho y bueno conseguido con la roja, con todos ustedes y para nosotros, el mejor seleccionador del mundo de fútbol sala, don Venancio López. Buenas noches a todos, bienvenidos y antes de nada, Cristóbal, gracias por tu presentación, eres un locuaz presentador, te has pasado un poquito, pero te lo agradezco. Antes de nada, y voy a ser muy rápido porque vamos a ir al meollo de la cuestión, que es lo que realmente interesa, tengo que dar las gracias a la Federación de Fútbol de Islas Baleares, cuyo presidente Miguel Bestar está aquí con nosotros, lo cual nos llena de alegría después de haber peleado últimamente contra su enfermedad y que estés aquí, eso quiere decir que todo va por buen camino, felicidades, sigue el proceso de recuperación y sobre todo cuida tu salud, que al final es lo más importante. Gracias porque tú has hecho posible que esté aquí y evidentemente al comité de entrenadores de la Federación de Fútbol de Islas Baleares, cuyo presidente Jesús Díez está aquí también con nosotros, él es el que se puso en contacto conmigo, me insistió en que tenía que estar aquí lo antes posible y le dije después del euro, pero antes es imposible y como lo prometido es deuda, aquí estoy. Pero además, también es verdad que en mi caso yo estoy no solo abierto, sino estoy a disposición de todas las territoriales que lo demanden, porque mi función es promover el fútbol sala, ayudar a que los entrenadores sigan formándose, promocionar nuestro deporte, y estoy encantado de estar aquí, de poder disfrutar esta noche con vosotros, aportaros alguna idea que a los entrenadores os puede servir y ayudar a que aquellos entrenadores premiados pues disfruten de su noche hoy en Palma. A Eduardo, como presidente del comité de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, que hace posible que los comités territoriales de entrenadores puedan seguir formando a sus entrenadores en su parte que le corresponde de colaboración con los comités territoriales, y evidentemente a Ignacio como presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación de Fútbol de Islas Baleares, que trata de conseguir que el fútbol sala cada día tenga un espacio mayor y vaya creciendo en las islas, y para mí, como digo, también es parte de mi función, por lo tanto también le tengo que agradecer a todos ellos que hoy pueda estar aquí. Además, yo también soy miembro de la Junta Directiva del Comité de Entrenadores de la Red, por lo tanto, pues también estoy encantado de estar aquí. Y aparte, como digo, me debo
a mi deporte y por eso estoy en donde me llaman y cuando me llamen. O sea, que encantado de estar aquí con vosotros. Y por último, felicitar a aquellos premiados, entrenadores premiados, por sus méritos durante el año pasado o la temporada pasada, pues porque esto no deja de ser el reconocimiento a vuestro trabajo y que el comité de entrenadores de la federación os tenga en cuenta, porque en definitiva somos parte de ella y eso es el mejor reconocimiento, ¿no? Muchas veces el simple detalle es más importante que cualquier otra cosa que hagamos, y este yo creo que es un, no un simple, sino un gran detalle para vosotros. Felicidades. Y sin más, voy a empezar con mi conferencia. Pregunto antes porque poder hablar, puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Pero no sé si realmente pueden ser interesantes. Voy a intentar que lo que os cuente pueda ser interesante. Voy a hacer una breve exposición de 40 minutos y luego os voy a permitir que haya preguntas, pues porque quizás es lo más interesante, ¿no? Hacer esa especie de debate, que no sea solo un monográfico, porque si no parece que hablo yo solo, ¿no? Y es bueno también que intercambiemos nuestras opiniones y nuestros pareceres. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que es el fútbol sala, un poco entender cómo es el juego, porque eso nos va a ayudar a entrenar y ver cómo puedo aplicar el entrenamiento en definitiva, en general, en lo que es el fútbol sala, pero más particularmente en lo que es en la formación de base, en las categorías inferiores, ¿no? Pero es dar una idea un poquito más global de lo que es el juego y cómo eso lo podemos ir aplicando progresivamente en la formación de nuestros jugadores. Por lo tanto, es una especie de conferencia donde hay una mezcla de metodología, de ideas del entrenamiento de base y de fundamentos técnico-tácticos. Por lo tanto, espero que sea de vuestro agrado. En cualquier caso, si me permitís, me voy a poner de pie, que estoy mucho más cómodo, y si tenéis que cortarme en algún momento, lo podéis hacer sin ningún problema, ¿eh? O sea que... Bien. Antes de nada, y en las categorías inferiores, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de formación deportiva. Es decir, la idea fundamental dentro de la idea formativa es formar a mis niños, a nuestros jugadores, para el deporte, sea para el fútbol sala o sea para el fútbol 11. Da lo mismo. Entonces, tengo que mejorar en la práctica de ellos, la práctica del fútbol sala. Lo primero que tengo que hacer es desarrollar sus capacidades coordinativas y condicionales. Es decir, preparar físicamente o tener a mis jugadores preparados para el desarrollo del deporte que van a practicar. Por eso las capacidades coordinativas son fundamentales a la hora de desarrollar el fútbol o el fútbol sala. Y posteriormente, cuando he ido desarrollando las coordinativas, podré ir desarrollando las habilidades con el balón, esas habilidades y destrezas básicas específicas o con diferentes móviles, que eso me va a hacer que me vaya acercando a lo que es el propio juego. Y una vez ya que he desarrollado esas habilidades con balón, tengo que ir específicamente a lo que es el juego. ¿Y qué es el juego? Es el juego. Efectivamente, es lo que se produce. Eso es el juego durante un partido. Las acciones y el juego consiste en algo que está basado en el objetivo, que es hacer goles cuando tengo el balón y tratar de recuperar el balón cuando no lo tengo. Eso es el juego, en definitiva. ¿Para qué? Para intentar ganar, para conseguir más goles que el rival. Entonces, eso lo tengo que desarrollar desde el punto de vista táctico. La táctica no es jugar con un sistema determinado 1-2-1 o en el fútbol 4-2-3-3-1. La táctica, eso es un sistema. La táctica es actuar, tomar decisiones en el juego y tomar aquellas decisiones que sean más adecuadas en cada momento. Por lo tanto, tengo que desarrollar esas capacidades, la capacidad cognitiva, que es la que influye en el desarrollo táctico, en la utilización de la táctica, en actuar de la forma más adecuada en cada momento. Por eso, a partir del dominio del balón, de las destrezas y habilidades básicas con el balón, tengo que empezar a trabajar desde el punto de vista táctico, pero el punto de vista táctico lo tengo que trabajar desde las capacidades cognitivas.
desde el punto de vista de la percepción y de la toma de decisiones. En definitiva, tengo que enseñar al niño a leer el juego y a pensar. Esa es la clave de todo. Entonces tenemos que partir por ahí. Es decir, muchas veces hablamos, voy a entrar en una disquisición, pero para que entendáis, muchas veces hablamos, no, el que el fútbol, la técnica es lo más importante. Bien, yo discrepo de eso. Discrepo. Podríamos decir que la táctica es lo más importante. No, también discrepo de eso. Tan importante es la técnica como la táctica. Ambas cosas son tan importantes. Pero claro, tenemos que analizar el juego y qué es lo primero. Antes de tomar, de hacer cualquier acción, antes de recibir el balón, tengo que leer el juego. Eso es táctica, la lectura del juego. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la táctica. Estoy hablando de fútbol 11 y de fútbol sala. Primero es percibir, para poder decidir cuando me llegue el balón. Estamos hablando de táctica. Y después, la última parte es la ejecución, es la técnica. Por lo tanto, primero va la táctica y después va la técnica, pero ambas cosas van completamente relacionadas. No las puedo separar una cosa de la otra. No puedo trabajar la técnica sin tener en cuenta la táctica. No tiene sentido. Hacer pases por parejas sin ningún tipo de oposición no tiene ningún sentido. Antiguamente lo hacíamos, y yo el primero, porque no teníamos un conocimiento exhaustivo de lo que es el juego. Sí, pero, ¿cuándo se da un pase sin ningún tipo de oposición uno enfrente de otro? Pues posiblemente en la zona de creación y cuando el rival está replegado o está defendiendo en su propia cancha. Por lo tanto, no tiene ningún sentido ese tipo de pases. No se da realmente nunca. Siempre hay una oposición. Entonces, ¿qué creéis? ¿Yo debo entrenar con oposición el pase o sin oposición? ¿O puedo meter algún condicionante que me haga pensar o no? Esa es la clave y la disyuntiva, ¿no? Entonces, tengo que adaptarme a lo que es la realidad del juego. Tengo que intentar buscar cierta oposición, la que yo crea conveniente en cada etapa evolutiva o cada etapa formativa en la que yo esté trabajando. Eso es lo importante. No sé, me estoy dirigiendo aquí, igual ahí me cuesta un poquito porque estoy aquí, pero bueno, si no miro para vosotros, no os deis por no aludidos. Exactamente, va para todos. Entonces, me estoy extendiendo en esto porque me parece importante que lo entendamos. Entonces, tan importante la táctica como la técnica. No es más importante la técnica. Es tan importante una cosa como la otra. ¿Qué pasa? Que además, si lo vemos desde ese punto de vista, la técnica es una herramienta para llevar a cabo la táctica. No puedo llevar a cabo la táctica sin la técnica. Y la técnica no tiene ningún sentido si no tiene un objetivo táctico. Eso es tan claro, por lo tanto tengo que entrenar ambas cosas. Y desde ese punto de vista tengo que enfocar el entrenamiento desde las etapas formativas. Pero evidentemente, antes tengo que conseguir que el niño maneje el móvil. Sí. Por eso, también hay que saber utilizar el entrenamiento analítico. Igual alguna vez hay que hacer algunas cosas sin oposición o repetitivamente, sobre todo en la iniciación y en las correcciones. Tengo que saber manejar ese tipo de situación, pero luego trasladarlo rápidamente al juego. Y el juego no tiene por qué ser ni 5 contra 5, ni 11 contra 11, ni 7 contra 7. Puede ser 2 contra 2, 3 contra 3. Transferirlo a una situación más real del juego. Bien, por lo tanto, eso lo tengo que tener en cuenta siempre en las etapas formativas. Pero claro, tengo que dominar el balón. Si mis jugadores no dominan el balón, difícilmente llevarán a cabo la táctica. Por eso, evidentemente, el proceso de aprendizaje en el inicio es poder dominar el balón. Esas habilidades y destrezas básicas, específicas del fútbol sala con el balón. Porque si en lugar de dominar el balón, el niño se pelea con el balón, pues difícilmente, primero, no disfrutará y segundo, no podrá llevar a cabo la táctica. Bien, por eso es tan importante. Y evidentemente luego el desarrollo de las competencias sociomatrices, que es el juego colectivo. Una vez ya que vaya dominando esos aspectos, tengo que ir al juego colectivo. Bien, y seguimos porque evidentemente en las categorías inferiores no solo estamos hablando del propio juego, del deporte, del fútbol sala. Estamos hablando de otros aspectos que son fundamentales. Y son los aspectos formativos educativos, que tenemos que tener muy en cuenta. Porque nosotros estamos formando también personas. Y las formamos desde que son pequeñas. Y lo que nosotros les enseñemos en las etapas de iniciación es algo que lo van a asimilar en su vida. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. O qué cosas son mejores y qué cosas son peores.
Por lo tanto, los objetivos educativos tienen que estar basados en crear unas normas, una disciplina, solidaridad. Hay que enseñarles a convivir en un entorno y en un grupo colectivo, en un grupo deportivo. Y también hay que tener una autonomía personal para saber actuar en los momentos necesarios y, evidentemente, también saber dentro de un grupo que hay que ceder ciertas veces, que hay que ser tolerante con los compañeros y que hay que entender las diversas situaciones. Bueno, en general, como digo, estamos hablando de educación, pero es que hay que inculcar los valores del esfuerzo, porque eso es clave. Tenemos un juego, un deporte, nuestro fútbol sala, tiene algo que no se puede conseguir y no se puede trabajar en otros aspectos de la vida. Esos valores educativos que nos da el deporte, que nos da el fútbol. Y el fútbol sala, esfuerzo, cooperación, compromiso, sacrificio, superación personal, compañerismo, etcétera, etcétera. Otros muchos. Eso es importante. Porque eso va a hacer mejores jugadores, mejores personas y mejores deportistas para un grupo deportivo. Que tenemos que intentar enseñar desde pequeños que el ego y el egocentrismo que tienen los niños en esas etapas más pequeñas hay que enfocarlo desde un punto de vista práctico, positivo, en beneficio de los compañeros y del equipo. Eso hará un jugador mejor y una persona más adaptada a las necesidades de su entorno, de su sociedad. Y la educación deportiva, que es respetar las normas que implantamos. Mira, en un grupo deportivo, para que se rija, para que haya un orden, tenemos que poner normas. Si no, es un caos. Sean las que sean, pero tenemos que ponerlas. Y ponerlas no significa que digamos cuáles son, sino que las llevemos a cabo y obliguemos a que se cumplan. Y si no se cumplan, actuemos. Porque eso es lo que le da rigor, lo que le da orden a un grupo. En el momento que no tenemos normas, todo es un caos. Cada uno puede hacer lo que quiera. O, aunque tengamos normas, si no las exigimos hacer, si no obligamos a que se cumplan, porque al final, si no obligamos a que uno las cumpla, el otro dice, pues yo tampoco. Y al final entramos en ese caos. Por eso es tan importante en un grupo deportivo tener esas normas. Es clave para el buen funcionamiento. Y luego, hábitos higiénicos. Hay que obligar a que los niños se duchen. Es fundamental. Es algo que tenemos que ir educando a los niños desde pequeños. Y que además es un complemento de la actividad académica. Es decir, esto, estamos desarrollando la capacidad intelectual del jugador, y si desarrollamos la capacidad intelectual del jugador, le ayudamos también a desarrollar su capacidad intelectual educativa. Es decir, cuando le obligamos a un niño a que piense, estamos enseñándole, o cuando le planteamos un problema deportivo, estamos obligándole a pensar. Le estamos enseñando que cuando él tenga un problema en su vida personal, también piense cómo solucionarlo. Es decir, ambas cosas encima tienen componentes fundamentales formativos. No lo olvidemos eso nunca. Bien, y nos vamos a las etapas evolutivas. Primero, tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar, sobre todo en las categorías inferiores, las características cognitivas, psicológicas e intelectuales del niño. Es decir, saber en qué etapa estamos, las características afectivas y sociales, algo que tiene que ver con el entorno más psicológico, y las características motrices y físicas de cada edad, de acuerdo con su etapa de crecimiento. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No puedo trabajar de una forma con niños de 10 años que con niños de 16. Tengo que saber qué cosas son más importantes y qué debo de trabajar en cada etapa. ¿Y cómo dividimos las etapas? Pues bueno, tenemos en definitiva, prácticamente son cuatro etapas, pero dividimos en tres fases. La etapa de iniciación táctica, de iniciación deportiva, entre los 6 y los 9 años. La etapa de desarrollo, o etapa también de aprendizaje táctico, es donde podemos introducir el entrenamiento cognitivo, empezar a introducir ese entrenamiento cognitivo, que es entre los 9 y los 13, y la etapa de tecnificación, perfeccionamiento, que son como dos subetapas, desde los 14 a los 19. A partir de los 19 ya entraríamos o en el deporte profesional, o la parte profesional, o la parte
de juego recreativo o de ocio, ya terminaríamos lo que es la, son las etapas de perfección. Bien, eso lo tengo que tener en cuenta, pero además tengo que tener en cuenta, dentro de todo esto que estamos hablando, que es un deporte colectivo, que tengo compañeros y que es un deporte de oposición y que tengo rivales. Y volvemos a lo mismo. ¿Esto lo tengo que tener en cuenta? ¿Por qué? La pregunta, y sigo con la misma, ¿por qué lo tengo que tener en cuenta esto? ¿Alguien se atreve? Sé que lo sabéis, pero nadie se atreve a decir. Pues muy fácil. Porque si yo tengo compañeros y tengo oposición, mi entrenamiento, mi metodología de entrenamiento y el diseño de mis tareas tienen que estar enfocadas desde ese punto de vista. Tengo que buscar tareas donde haya compañeros y donde haya oposición, porque si no, no tiene sentido. Nos estaríamos ahí alejando de lo que es la realidad del juego. Bien, y evidentemente, dentro de la planificación del entrenamiento y de la programación de los contenidos, tengo que tener en cuenta la edad en la que estoy trabajando, para trabajar aspectos que el niño pueda asimilar, que se adapten a la capacidad asimilativa de la edad. Y hay que tener en cuenta también el trabajo individualizado con cada jugador, qué necesidades tiene individualmente cada jugador. Entonces, no solo me tengo que preocupar del aspecto grupal, sino de mejorar individualmente a cada jugador en aquellos aspectos que necesite. Lo que tengo que tener muy en cuenta, eso requiere un esfuerzo mayor por parte del entrenador, claro, para eso estamos. Por eso hay entrenador, si no, no sería necesario. Si ellos tuviesen, los jugadores tuviesen la capacidad para hacerlo, sobraríamos aquí. Pero da la casualidad de que necesitan del entrenador, por eso. Yo digo que somos un mal necesario, pero realmente es que somos necesarios. Bien, y evidentemente, como digo, no adelantar las etapas evolutivas. Siempre el proceso de aprendizaje es uno y muchas veces queremos... voy a entrar también en otra cuestión muy rápidamente. Muchas veces nos preocupamos más del resultado que de la formación. Y queremos adelantar las etapas evolutivas, queremos que nuestros jugadores hagan cosas que no están preparados. Les exigimos, les demandamos, tenemos que ser conscientes de cuál es el nivel y cuáles son las necesidades también de mis jugadores. Porque al final, yo siempre digo que en las etapas de formación no es mejor aquel entrenador que gana. Creemos, y nosotros, el propio ego de nuestro, nos pasa a todos, es que lo que queremos es ganar. Da lo mismo en qué categoría estemos. Estamos en infantiles y queremos ser campeones de liga. Y yo me pregunto, ¿realmente eso es lo importante? ¿Ese es el objetivo? Hay clubs que ganan en categorías inferiores casi siempre. Y miras al primer equipo y no llega ningún jugador. Dices, ¿realmente están haciendo las cosas bien? Hay otros clubs que siempre no ganan en categorías inferiores alguna vez y siempre sacan jugadores. La mitad de los jugadores son formados. Y digo, este club trabaja bien, tiene buenos entrenadores. Tiene los mejores. Eso sí que son buenos. Saben cuál es su objetivo. Y esa es la clave. Y muchas veces tenemos que pararnos a pensar cuál es el objetivo. ¿De qué sirve que yo gane en infantiles si luego ningún jugador llega al primer equipo? Es que algo estamos haciendo mal. Las edades de formación es para eso, para formarse. Eso no quiere decir que la competición no sea buena. Tengo que saber competir porque la competición es un medio también para la formación. Evidentemente, tengo que saber utilizarlo, pero no debe ser el único fin ganar. Tengo que utilizar la competición. Si gano, haciendo lo que tengo que hacer, fenomenal. Pero nunca tengo que renunciar a lo que es la parte formativa. Hay que tenerlo muy claro eso. Bien, las fases sensibles del aprendizaje. El niño no es una botella que hay que llenar, sino hay que intentar que le guste lo que hace, que trate de poner sus conocimientos, su creatividad en nuestro juego y además que le guste el juego. Tengo que intentar motivarle, que disfrute de lo. En definitiva, que disfrute. Para eso tengo que utilizar las armas como entrenador. Y además, en las etapas inferiores, en esas fases sensibles, son periodos donde hay una entrenabilidad muy favorable. Tienen mucha capacidad para asimilar. Tengo que aprovecharlo eso. Y esas fases sensibles es el primer paso de la fusión entre las etapas evolutivas
y las etapas de aprendizaje. Es decir, esa fusión la tengo que aprovechar en los momentos adecuados, donde esa etapa evolutiva, sobre todo entre los 9 y los 13 años, es donde el niño tiene mayor capacidad de asimilación, tanto técnica como táctica. Por eso lo tengo que utilizar. En esa etapa es donde mayor capacidad para el aprendizaje tiene. Tengo que insistir en eso. Y como os decía antes, no queramos que los niños hagan cosas que no están preparados para hacer. Por eso el conocimiento de la etapa evolutiva es fundamental. El saber qué toca hacer en cada etapa evolutiva. Y además, es como todo. Si un niño no se siente capaz de hacer cualquier cosa, si un niño va a clase de inglés y no se entera de nada, porque su nivel no es, o es más bajo del que están dando, no vuelve más. Entonces, eso lo tengo que trasladar también a nuestro deporte. Es algo claro. Entonces, el niño tiene que sentir que domina o que puede hacer lo que le proponemos. Por lo tanto, eso es importantísimo. Y luego, la adquisición de gestos técnicos dependerá de su nivel inicial de aprendizaje. ¿Qué ocurre con esto? Que hay niños con 10 años que tienen mayores capacidades que otros con 11, o muchas más que otros con 11. ¿Por qué? Y claro, tenemos que adaptarnos a lo que decía, a la individualidad de cada jugador. Porque el proceso de aprendizaje no es una cuestión de la edad, es una cuestión del entrenamiento o de la práctica previa. Y hay niños con 10 años que llevan 4 o 5 años practicando, y hay niños con 11 que solo llevan un año. Entonces, el aprendizaje solo pasa por la práctica. Y evidentemente el que lleva 5 años estará mucho más formado que el que solo lleva un año trabajando. Tengo que saber manejar también ese tipo de situaciones. Bien, por lo tanto, y aquí hay un cuadro muy, muy rápido, dentro de las fases sensibles del aprendizaje, pues como veis están las edades cronológicas. Si queréis la ponencia luego os la paso, porque no me voy a parar en ello, pero dentro de las capacidades coordinativas y capacidades físicas, condicionales, pues tenemos en qué edad tienen más capacidad para asimilar ese tipo de aspectos coordinativos o condicionales. Y evidentemente, como veis, el pensamiento táctico, a partir de los 13 años, empieza esa fase de capacidad para el entendimiento. Empiezan a dominar la capacidad cognitiva. Bien, y como decía, bueno, pues las etapas evolutivas en el fútbol sala, desde que hablamos de la iniciación, entre los 6 y los 9, el desarrollo deportivo entre los 10 y los 13, y ahí, como os decía, hay dentro de esa etapa de tecnificación perfeccionamiento hay dos subetapas entre los 14 y los 19. Bien, pero y aquí también os pregunto otra cosa como entrenador. El fútbol sala es un juego que se caracteriza por la necesidad de adaptarse a situaciones, pero el fútbol también, a situaciones que cambian de un momento para otro, que no las puedo controlar, que por mucho que las entrene, seguro que en el juego, en la competición, no se vuelven a dar. Se pueden dar parecidas, pero no esas. Por lo tanto, el entorno es completamente cambiante. Tengo déficit de tiempo. Fijaros que en el fútbol sala, el espacio es tan reducido, un 40x20, jugando 5 contra 5. Es como si un partido de fútbol lo jugamos en un espacio 5 veces más pequeño, más o menos. Si metemos 11 contra 11 en un espacio 5 veces más pequeño que un campo de fútbol, pues el fútbol sala es eso. Fijaros la dificultad que tiene. Los jugadores rivales están más cerca, tienes que tomar decisiones con mucha mayor rapidez. Eso hace que todavía tengas que entrenar adaptándote a esa situación que te vas a encontrar en la competición. Pues el análisis del juego me permite luego poder plantear mis objetivos de entrenamiento. Por lo tanto, déficit de tiempo, déficit de espacio para percibir y tomar decisiones. Y para, evidentemente, ejecutar adecuadamente, porque encima luego tengo que actuar técnicamente. Y lo tengo que hacer bien, ante las dificultades que me plantea el juego, esas soluciones del juego. Bien, por lo tanto, en este sentido, volvemos a lo que antes estaba comentando. Este es el cuadro de Malo, donde hablamos de los mecanismos que se dan en la acción del juego, que es el mecanismo perceptivo, el decisional y el de ejecución. Lo he puesto de otra forma. Veamos que en una habilidad motriz, en cualquier acción, sea con balón o sin balón, lo primero que tenemos que analizar es qué sucede. Y cualquier jugador lo que debe analizar, unos lo hacen y otros no, es qué sucede. Yo no puedo jugar o tomar una decisión
o estar en el juego o jugar sin saber lo que está pasando. O vosotros en el juego tomáis decisiones sin saber lo que está pasando, seguramente no tomáis la más adecuada. Entonces tengo que ver qué sucede. Es tan importante la percepción que hay que trabajarla desde la táctica individual. La orientación corporal, luego vamos a hablar, es táctica individual. Es decir, porque hablamos, ¿qué es táctica individual? Es algo abstracto. Abstracto, no, el uno contra uno, sí. El uno contra uno, en sí, lo que es el regate, la utilidad del gesto técnico y de los contactos con el balón es técnica. El uno contra uno en sí, sí que es táctica individual, pero no solo el uno contra uno. La orientación corporal es táctica individual. Es un fundamento del juego, eso es táctica individual. Y eso es importante, porque si yo oriento, tendré información, si oriento adecuadamente el cuerpo, tendré información de todo lo que sucede. Cuanta más información tenga, mayor posibilidad de actuar adecuadamente, posteriormente. Por eso, importante el que suceda, analizar el juego, ese mecanismo de percepción es básico. Entonces, al fin y al cabo, el fútbol y el fútbol sala son juegos. Estamos hablando de lo mismo, insisto, hablo porque, para que me entendáis todos, son juegos eminentemente perceptivos. No es ni un juego técnico, ni un juego de toma de decisiones. Es perceptivo. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer para jugar, para actuar, es percibir qué está pasando. Y es lo que hacemos siempre, leer. Unos leen mejor y otros peor. Leer lo que está pasando para actuar. Estamos hablando de juegos perceptivos. Y de juegos perceptivos que cada situación del juego es completamente diferente. No puedo prever qué va a ocurrir. Porque además, yo puedo prever y no siempre qué van a hacer mis compañeros, pero nunca los rivales. Por lo tanto, yo tengo que leer qué está pasando en cada momento para actuar posteriormente. Por lo tanto, hablamos de juegos perceptivos. Por eso es tan importante la percepción. Y otra pregunta que lanzó. Si es tan importante la percepción, ¿cómo le podemos dar esa importancia a la percepción en el juego? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Quién se atreve? Nadie, todos tenéis miedo, por si acaso. Y si me equivoco al hacer algún comentario, ¿verdad? Bueno, pues se ha convertido en un monólogo, ya lo sabía yo. Puedo contar mi vida. ¿Por qué? ¿O cómo le puedo dar importancia al mecanismo de percepción, a la percepción? ¿Desde qué punto de vista y dónde le doy la importancia? ¿Dónde? ¿Cómo le doy la importancia? Lo mismo. Muy importante el portero. Importantísimo. El portero es fundamental. Y en el fútbol sala, todavía más que en el fútbol 11. La participación del portero es clave en el fútbol sala. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cómo le doy la importancia al portero? ¿En dónde le doy esa importancia? ¿Cómo? Alguien que se atreva, oigo por ahí, no, atrévete, dilo, dilo. Vamos, hombre, sin miedo. Si te equivocas, ya estoy. ¿Quién es el que estaba hablando, tú? ¿Qué miedo, Manolo? Estabas hablando de antes. Tú dilo, que si te equivocas, ya te doy yo. Porque lo ve todo, es el que lo ve todo, de verdad, ¿no? Casi es. No, la importancia se la doy con el entrenamiento, entrenándolo. Eso es, esto es muy importante, pero si resulta, el portero es muy importante y resulta que llega el entrenamiento y no hacemos específico nunca con él. ¿Qué coño importante? Nada, no tiene ninguna importancia para mí el portero. ¿Dónde está la importancia? La importancia se la doy en el entrenamiento. Esto es exactamente igual. ¿Qué pasa? Pues que tengo que entrenar con tareas perceptivas. ¿Y eso es difícil o es fácil? ¿Es difícil o fácil? Esto es como todo. Es difícil si nunca te has parado a pensar. Pero, mirad, siempre digo lo mismo. Hay una tarea, la mejor tarea perceptiva, es una muy fácil y que seguro que habéis hecho todos alguna vez en vuestra vida. ¿Cuál es la mejor tarea perceptiva? Y la donde realmente trabajo el mecanismo de percepción casi 95%. De las veces. ¿Cómo puedo obligar a que mi jugador esté continuamente percibiendo? ¿De qué manera? ¿Cómo? A ver, ¿quién tiene? El juego, un pilla-pilla es una tarea súper perceptiva. ¿Pero cómo? Tengo que poner. Mira, las tareas al final, las condiciones que le pongo a las tareas hacen que se cumplan los objetivos. Es decir, las tareas
las puedo condicionar en el número de toques, en el tiempo de ejecución, en el espacio en el que juegue, en utilizar la pierna buena, la pierna mala, en tener que hacer algo para luego poder hacer lo otro. Todo son condiciones que yo pongo. Entonces, yo, para conseguir un objetivo, condiciono las tareas. Un juego sí, pero ¿con qué condiciones puedo conseguir que el mecanismo de percepción se dé prácticamente casi al 100% en todos los jugadores? ¿Cómo puedo condicionar eso? ¿Vosotros creéis que si jugáis a un toque estáis obligando a trabajar el mecanismo de percepción? ¿Creéis sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que estar percibiendo antes de que me llegue el balón, porque si no he percibido cuando me llegue el balón, ya en el momento que toco el balón ya no puedo jugar. Por lo tanto, estoy trabajando el mecanismo de percepción siempre y en todos los jugadores. Lo estoy obligando, pero además estoy obligando a leer qué está pasando antes de que me pueda llegar el balón previamente y antes de que le pueda llegar al compañero para darle una solución también rápida a ese compañero que le está llegando el balón. Estoy trabajando en todo momento el mecanismo de percepción, y eso seguro que lo habéis hecho todos en vuestra vida alguna vez. ¿Quién no lo ha hecho? Pues ahí estoy trabajando el mecanismo de percepción. Hay que pararse a pensar a la hora de diseñar las tareas. Eso es lo importante. Bien. Bueno, que me estoy enrollando mucho y al final casi ni he empezado. Bueno, pues posteriormente, una vez que he percibido, tengo que decidir qué hacer. Entonces ahí está mi capacidad táctica para solucionar la situación que se da, el problema que se me presenta. Es decir, ahí tengo que tomar decisiones. Y evidentemente, después de trabajar la percepción, trabajar tareas de percepción, tengo que trabajar tareas de toma de decisiones. Y ahí está mi creatividad como entrenador, ¿eh? Para que mis jugadores escojan la opción más adecuada. Seguramente que al principio se van a ir equivocando. Eso es experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de lo mismo. No, experiencia no es tener 37 años. Experiencia es haber vivido muchas situaciones. Y muchas situaciones las vive aquel que entrena y que juega. Cuanto más entrenamientos, cuanto más partidos, cuanto más competición, más experiencia. Mayor capacidad a la hora de tomar decisiones. Y si yo encima como entrenador propongo muy buenas tareas, donde continuamente están mis jugadores pensando, percibiendo y tomando decisiones, pues mejor entrenamiento estoy haciendo, mayores experiencias viven mis jugadores. Esa es la clave. Estoy dando información a la hora de diseñar, información genérica, pero importante a la hora de diseñar las tareas. Y luego cómo hacerlo, es decir, cómo ejecutar, la técnica. Entonces, los dos primeros aspectos estamos hablando de táctica y el último aspecto de técnica. Y vuelvo a preguntar, entonces no tiene nada que ver la táctica con la técnica. Por un lado va la táctica y por otro va la técnica, ¿no? No. Van íntimamente ligadas, no las puedo separar. Y como no las puedo separar, lo tengo que entrenar conjuntamente. Ahora tengo que devanarme la cabeza para preparar tareas, cabrón. Ahora eso soy entrenador. Lo fácil es llegar allí, tirar el balón y que ruede la bolita y a jugar. Eso lo puede hacer cualquiera, con todos mis respetos. Pero eso es muy fácil. Bien. Y voy a otra cosa, y además como en nuestro deporte no existen dos situaciones idénticas, o es muy difícil que se dé eso, yo siempre os planteo decir, al final, en el entrenamiento, ¿qué es lo bueno? Un entrenamiento directivo, analítico, donde estemos continuamente repitiendo las acciones, que no haya capacidad para que el jugador tenga que pensar, sino que estemos mecanizando las situaciones del juego sin analizar, sin tener un razonamiento de qué es lo que está pasando. Preferimos eso, que nosotros estemos dando órdenes. O por otro lado, mejor un entrenamiento global donde, sin olvidar la ejecución, la técnica que es tan importante, adaptemos a lo que es la lógica interna del juego. Obliguemos a que mis jugadores estén percibiendo y tomando decisiones continuamente, fomentando además la creatividad del jugador, creando que el jugador actúe, dándole información para que luego él sea capaz de actuar, sea creativo. ¿Qué es mejor, lo uno o lo otro? Es decir, claro, yo soy peor entrenador, porque como, por ejemplo, o soy mejor entrenador porque yo en el partido le estoy dando continuamente información a mis jugadores y el jugador está viniendo a mirar a la banda para que yo le diga lo que tiene que hacer. Y no dejemos que el jugador sea capaz de pensar.
siempre estemos hablando, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso es bueno? ¿Por eso soy mejor entrenador? ¿O preferimos aquel entrenador que está en la banda, o es peor entrenador o es mejor? Aquel que interpreta el juego en función de lo que ha asimilado y ha entrenado durante la semana. ¿Quién es mejor? ¿Y el entrenador que solo da la información o detalles, correcciones en el momento oportuno? ¿Quién es mejor entrenador? Ese. Vale, el que habla, porque se le oye más. Es decir, ese quiere decir que durante la semana no trabaja. Es decir, el bueno es aquel que deja que sus jugadores actúen porque les ha entrenado durante la semana y les ha preparado para que tomen decisiones y les corrige cuando cometen algún error. Y no está encima diciéndoles lo que tienen que hacer. Pero claro, pero nosotros creemos que soy mejor entrenador porque estoy radiando el partido. Y los jugadores todos mirando. Y no disfrutan además del juego. Y además otra cuestión, que es más importante que todo eso realmente, si lo trasladamos al juego. Mira, cuando un jugador recibe la información y la procesa en el propio juego, y sobre todo a nivel perceptivo, es mucho más rápido, porque si él entiende lo que está pasando y tiene formación para luego actuar, lo va a hacer con la mayor rapidez posible. Si en cambio no tiene formación y tiene que estar escuchando, primero el entrenador tiene que percibir lo que pasa, tiene que analizarlo y tiene que mandarle la información a su jugador. El jugador la tiene que procesar, escucharla, procesarla y llevarla a cabo. El tiempo que pasa es el triple o el cuádruple del que está jugando. Eso es una desventaja tremenda además. Es decir, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Por eso la clave está ahí, en cómo plantear el entrenamiento. Y yo me pregunto, ¿tenemos recursos cognitivo-motrices necesarios para resolver cada acción de juego? ¿Y por qué la enseñanza está ausente de la lógica del juego, de eso que estamos hablando? Esa es la clave. Tengo que ir al entrenamiento cognitivo, donde enseñe a mis jugadores a pensar. Bien, en definitiva, la toma de decisiones en el fútbol sala es la clave, pero está basada en la percepción, porque sin percepción no hay toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que formar jugadores que sean capaces de pensar y además tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible. Esa es la clave, no solo tomar decisiones, tengo que tomarlo antes de que el rival pueda actuar, para intentar sorprenderle. Y eso tiene que ver con la capacidad cognitiva, con la inteligencia. Por lo tanto, tengo que entrenar a mis jugadores de tal forma que sean capaces luego de actuar en la cancha. Desde el punto de vista cognitivo les tengo que entrenar. Bueno, pues por lo tanto tengo que proponer cómo hacer, cuándo hacer y por qué hacer, creando esa interrelación entre el jugador, el balón y la toma de decisiones. Es decir, el balón tiene que estar presente siempre. Lo mismo que hacer trabajo condicional físico sin balón. Al final, ¿el niño juega con balón o sin balón? Me pregunto yo. Entonces, a veces llegamos y les mandamos correr. Y digo yo, ¿para qué? ¿Corren sin balón siempre? ¿O casi siempre? ¿O casi siempre corren con el balón o por un objetivo que posteriormente es el balón? Pues evidentemente lo puedo hacer eso que con balón. Puedo hacer cualquier tipo de actividad donde estemos trabajando aspectos condicionales con el balón. Pero es que además, yo me pregunto, ¿qué mejor forma de trabajar los aspectos condicionales, los aspectos físicos, que en el propio juego, que es donde realmente se dan los esfuerzos del propio juego y con el balón? Propondré tareas adecuadas, pero además tengo que tener en cuenta que fomentando la diversión, aprendizaje, estoy fomentando el gusto por nuestro juego, por el fútbol sala o por el fútbol. Y esa es la clave como entrenador, tengo que conseguir que mis jugadores disfruten de lo que hacen. Bien, pues dentro de la construcción del jugador inteligente, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Un jugador inteligente o competitivo? Las dos cosas, es lo importante. Tiene que ser inteligente y competitivo, porque sin una cosa no tenemos un jugador completo. Si es muy inteligente pero no es competitivo, al final el juego es competición. Por lo tanto, ambas cosas. Y si es competitivo pero no es inteligente, pues lo mismo. Si nunca toma la decisión adecuada y siempre se equivoca, pues exactamente igual. Entonces tenemos que tener en cuenta ambas cosas. Por eso tenemos que pararnos a pensar qué tipo de jugador hacemos. ¿Cómo hacemos ese jugador inteligente?
y si realmente la metodología de entrenamiento de competición provoca que hagamos jugadores competitivos. ¿Por qué digo esto? Porque al final hay algunas competiciones, y por eso, y en las categorías inferiores, donde hay equipos que juegan dos partidos en la temporada. Cuando juegan contra el segundo, que es su rival. Todos los demás partidos ganan 10-0, 12-0, 9-1, no compiten. Y eso tenemos que intentar buscar soluciones. Sé que es difícil, pero tenemos que intentar buscar soluciones. Y nosotros como entrenadores también tenemos que intentar buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque si yo un partido sé que voy a ganar con facilidad, igual lo que tengo que hacer es buscar que mis jugadores, otro objetivo, no solo el jugar, sino obligar a jugar un toque con la buena y libre con la mala. Condiciones que hagan que les dificulte. Y yo como entrenador tengo que manejar eso. Es un aspecto a tener muy en cuenta. Porque creemos, no, hay que, a este, si le puedo meter 12, mejor. Digo, ¿qué sentido tiene? Volvemos a lo mismo. ¿Qué sentido tiene eso? Si puedo aprovechar la competición para mejorar lo que estaba diciendo, la competición es un medio. Y puedo decir, bueno, pues dificulto de alguna forma, o utilizo, o obligo a jugar a dos toques. Hay varias condiciones que puedo poner. Tengo que pensar como entrenador, ¿qué me interesa trabajar ese día con mis jugadores? Les dificulto el trabajo, evidentemente el resultado va a ser más corto, pero estoy formando a mis jugadores. ¿Qué mejor formación que dificultar la competición? Es la mejor formación. Ese día encima están súper motivados para hacerlo. ¿Eh? Esos son aspectos que nos pueden ir a hacer pensando también cosas. Bien, y luego dentro de esos jugadores, y ya voy muy rapidito, en 10 minutos ya, ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutos y luego dejamos un turno de preguntas. Bien, hay diferentes tipos de jugadores. Hablamos fundamentalmente de tres. Los que no se enteran, aquellos, no se enteran, no hablamos de forma despectiva, digo que no se enteran de lo que es el juego. Siempre hacen lo mismo, repiten lo mismo, no son capaces de tomar o de actuar de una forma diferente, de tomar una decisión diferente. Siempre actúan de la misma forma, no leen, no son inteligentes. Aquellos que sí se enteran y juegan, que son un grupo muy amplio de jugadores, cada vez tenemos más, son los reactivos, los que actúan en función de lo que está pasando. Pero los buenos, los que realmente nos interesan, son los que hacen que pasen cosas. Está claro quiénes son los que hacen que la cosa cambie cuando ellos juegan. Y muchas veces son cosas positivas y cosas negativas. Normalmente casi siempre son más cosas positivas. Esos son los que tenemos que buscar. Y también se pueden crear esos jugadores que hagan que pasen cosas. Esos son los que nos interesan en nuestro juego. Bien. ¿Hacemos jugadores competitivos dentro de la metodología de entrenamiento? ¿Preparamos a los jugadores para la competición? ¿Con los conocimientos y con los entrenamientos? Es un aspecto a tener en cuenta, competición. ¿Y tienen luego los jugadores posibilidades de ponerlas en práctica? Eso que preparamos, si luego no lo pueden poner en práctica, o por un lado porque el nivel es mucho más bajo que el rival, o porque es mucho más alto, no tiene sentido. Entonces tengo que adaptar eso que entreno, que trabajo, a la realidad, para que puedan poner en práctica lo que estoy trabajando. Pero sobre todo se utilizan en situaciones de máxima tensión. Digo, de máxima tensión no es, digo, de máxima dificultad, de situaciones donde el rival me hace estar en un problema, en una dificultad. Ahí es donde realmente el jugador está creciendo. Esas situaciones de dificultad donde hay igualdad con sus rivales, en finales de partidos igualados o detrás en el marcador, esas son las situaciones de estrés que hacen que los realmente jugadores que tienen personalidad, que tienen capacidad cognitiva y que hacen que las cosas pasen, es donde aparece, en ese momento. Entonces, tenemos que ir enfocar el entrenamiento en ese sentido, si podemos. Bien, y evidentemente los factores que desarrollan la inteligencia del jugador, pues es el dominio del campo visual, saber cómo mirar y saber cómo orientar el cuerpo. Los patrones perceptivos, seleccionar qué es lo importante en el juego y focalizar rápidamente los aspectos donde hay que mirar o las cosas que tengo que mirar, la cantidad y la variedad técnica, el utilizar todos los recursos técnicos. Esto es, como os decía, la técnica es una herramienta
para llevar a cabo la táctica. Cuantas más herramientas tenga, cuanto más dominio de los gestos técnicos, mayores soluciones, más herramientas tengo para los problemas que me aparezcan. Y la capacidad iniciativa táctica. Jugador que sabe por qué hace las cosas es otro aspecto importante, el entendimiento del juego. Jugador que sabe por qué hace las cosas las domina con mucha más facilidad y por lo tanto las interpreta y las pone en práctica y las utiliza cuando sea necesario, cuando es necesario. Y el análisis de la situación, elegir la mejor opción, eso es lo más difícil. Por eso tengo que tener capacidad táctica desde el punto de vista perceptivo, de focalizar la percepción sobre aquello importante y de tener las experiencias suficientes para tomar la decisión adecuada. Y evidentemente, tener dominio de las cualidades técnicas. Bien, y bueno, aquí paso muy rápido porque son recomendaciones metodológicas que prácticamente las he contado casi todas. Y vamos a un aspecto que me parece muy importante, 5 minutos, y es la introducción a esa táctica individual. La capacidad para tomar decisiones individuales acertadas, que es, bueno, esto es una definición de Coronin, donde la capacidad, definía que es la táctica individual, es la capacidad de tomar decisiones individuales para acertadas para solucionar las situaciones, problema del juego, consiguiendo ventajas y evidentemente aprovechándolas. Y podemos definir los fundamentos individuales ofensivos como el conjunto de movimientos y posicionamientos y acciones ofensivas que se realizan de forma individual en función de la intención o el objetivo ofensivo, y hay infinidad de ellos. Bien, pues dentro de esto la táctica tiene un proceso desde las habilidades motrices coordinativas del dominio del balón y del inicio de la táctica. Hablamos desde lo que es táctica individual, participación de un jugador, y es la orientación corporal, dónde tengo que moverme para apoyar, eso es táctica individual, a qué espacio debo de ir, leer el juego es táctica individual, y desde esa táctica individual pasamos a la táctica grupal, el proceso de entrenamiento que es táctica grupal, aquellas tareas donde están trabajando un número de jugadores que no es el número de jugadores total que juegan en la cancha. Es decir, en nuestro deporte hablaríamos de táctica grupal cuando trabajamos 2 contra 2 y 3 contra 3. Cuando estamos trabajando 4 contra 4 ya hablamos de táctica de equipo. Proceso de entrenamiento. Fragmentar las acciones. No tengo por qué siempre trabajar con el máximo número de jugadores. Bien. Y dentro de los fundamentos de la táctica individual tenemos primero que solucionar los problemas tácticos. Y luego también tenemos que tener en cuenta los roles específicos del juego. Además, los elementos que participan en el juego. Por un lado, solucionar los problemas, los principios generales del juego. En ataque, mantener, progresar y hacer gol, finalizar en gol. Estamos hablando ahora exclusivamente del ataque. Los roles específicos ofensivos, que es el jugador con balón, el jugador sin balón, son los dos roles que tenemos específicos cuando atacamos y los tenemos que tener en cuenta. Cada uno tiene una función y un objetivo. Y los elementos de juego, balón, compañeros, rivales, los espacios, la zona donde estoy jugando en ese momento y la actuación. Bien, pero lo más importante, y es esto, que esto es algo que no le damos importancia y es fundamental. El dominio del campo visual para jugar. Si yo no domino el campo visual, si yo solo estoy viendo una parte del juego, estoy perdiendo la información de la otra, con lo cual estoy perdiendo prácticamente el 50% de las posibilidades de tomar decisiones. Por lo tanto, es algo que tengo que trabajar, porque muchas veces vemos jugadores que salen a recibir y reciben de espaldas. Están en completa desventaja con los rivales. Eso es algo básico de táctica individual. Por lo tanto, muchas veces vemos lo que miramos, vemos más de lo que miramos o vemos menos de lo que miramos. O sea, el campo visual es fundamental. Lo que es la visión central y la visión periférica. Pero el campo visual, cuanto más amplio sea, mayor información tendré. Y eso se puede trabajar y se debe de trabajar. Por lo tanto, al final percibimos lo que vemos rápidamente.
detectamos qué está pasando y discriminamos aquello que es lo más importante. Pues eso es algo importantísimo. La amplitud de la visión periférica, tanto a nivel horizontal como vertical. Orientación de los ojos, face eye, la cabeza. Cuando hablamos de que hay que jugar con la cabeza levantada, no dejamos de decir que hay que percibir, que si voy mirando al balón no veo lo que está pasando en el juego. Y es importantísimo. Si yo voy mirando al balón y no veo lo que está pasando en el juego, mi capacidad de actuación es nula. Y la orientación del cuerpo, ¿eh? Es importantísimo. Vale, por lo tanto, la atención para orientar el campo visual y para detectar otros estímulos, y la atención selectiva para filtrar los diferentes estímulos, lo que está pasando, importantísimos. Al final eso va a hacer que yo pueda leer, tener toda la información del juego. El jugador que lee, el jugador que percibe antes que los demás es el que actúa con mayor rapidez y celeridad. Es decir, bueno, yo siempre pongo un ejemplo. Mira, Daniel Ibáñez para mí ha sido un jugador espectacular. Es decir, y bueno, los que seguís el fútbol sala, pues le conocéis. Ahora mismo está entrenando, ya es entrenador y entrena en la República Checa. Era un jugador alucinante. No era un jugador con grandísimos recursos técnicos. Todo el mundo decía que era muy bueno, qué calidad. Quizá había otros jugadores con mayor calidad, pero este era el mejor percibiendo. Este jugaba un segundo antes que todos los demás. Iba en la cancha y estaba viendo absolutamente todo lo que estaba ocurriendo. Y esa es la clave del juego. Por eso era tan bueno. Y claro, si le ponías a jugar un toque, era Dios. Por eso. Entonces, en cuanto le veías jugar a un toque, decías, este es buenísimo. ¿Cómo jugando a un toque es buenísimo? Por eso. Por eso os ponía antes el ejemplo. Bien, entonces el dominio del campo visual me facilita ese componente cognitivo para tomar decisiones posteriormente. En definitiva, esto es experiencia. Cuanta más decisiones, cuanto más entrenamiento, mayor experiencia, mayor posibilidad de solucionar los problemas que ocurran. Y bueno, y terminamos con un vídeo donde vemos diferentes acciones de la orientación corporal y del campo visual, pero que es interesante. Vemos ahí este jugador que recibe la orientación corporal y la visión. Fijaros, ahí está mirando hacia el otro lado cuando podría circular y cambiar la orientación del juego. Su orientación corporal no le permite ver una mejor opción. Fijaros ahí, dónde está orientando, y tiene un compañero aquí para poder jugar, con lo cual la orientación corporal le impide eso. Fijaros lo importante que es. Fijaros esos dos jugadores. ¿Qué están haciendo? Ese jugador no tiene ninguna opción, ha orientado el cuerpo de tal forma que solo puede jugar hacia atrás. Y tenía un apoyo en el medio, el jugador que estaba apareciendo entre líneas. Fijaros, ahí tiene un apoyo en el medio, si hubiese orientado el cuerpo de otra forma, podría jugar con él. Al orientar de espaldas, ya solo tiene un apoyo. Tiene que jugar para atrás. El rival ya lo sabe, además. Con lo cual le facilita la actuación defensiva. Este jugador, su orientación corporal no es la adecuada para finalizar. Tiene que hacer un control. Lo importante, la adaptación del cuerpo. Si hubiese orientado el cuerpo de otra forma, podría haber finalizado a la primera, con lo cual dificulta la acción defensiva. Eso es tan importante en la finalización. Muchas veces decimos la finalización, hay que trabajar la orientación corporal, que es fundamental para poder finalizar con mayor éxito, con mayor eficacia. Fijaros en este jugador que se va moviendo, que va haciendo continuamente. Va continuamente leyendo y utilizando el cuerpo, moviéndose de tal forma que pueda leer lo que está pasando, sin perder de vista el balón y los compañeros. A eso le llamamos táctica individual. Fijaros, la orientación corporal ahí de Sergio Lozano. Inadecuada al principio, pero ha acomodado su cuerpo ahí en el momento que le llega el balón, para poder percibir dónde está el rival. Y ahora, en ese momento está viendo todos los jugadores, y ya orienta su cuerpo adecuadamente, para con un simple toque, desbordar al rival. Otra acción de lectura.
y de orientación corporal. Y además de pase, no solo es el que orienta, sino el pasador. También busca la pierna dominante de su compañero. Fijaros también en la acción de aquí de Alemão. La percepción. Ya está leyendo lo que está pasando. Ya ha visto dónde están todos sus compañeros y dónde están los rivales. Fijaros, aquí este jugador recibe de espaldas, pero está leyendo lo mismo, está leyendo todo lo que está pasando. Por eso es tan importante. Y esto es algo, me he parado en ello como final porque me parece algo muy interesante y que debemos de trabajar desde el inicio. Bueno, pues con esto hemos terminado. Me he alargado, me he extendido un poquito porque creo que esto era interesante verlo. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, a vuestra disposición. Fáciles las preguntas. Sí, pues obligando a que los jugadores actúen de una forma determinada. Muchas veces decimos, ¿cómo entrenar el campo visual? Bien, muy sencillo. Luego se pueden inventar más ejercicios. Por ejemplo, cuando un ejercicio 4 para 2 o 4 para 3, lo importante no es tocar y moverse. ¿Por qué? Porque estoy en superioridad. ¿Qué es lo importante? Cuanto más amplio sea el campo, ¿qué pasa? Si yo estoy en superioridad, si cada vez amplío más el campo, ¿qué estoy creando? Mayor dificultad en los defensores, más espacio. ¿Y cómo amplío el campo? Si yo estoy jugando en 20x20, ¿cómo amplío el campo? ¿Cómo lo amplío? Amplitud máxima. ¿Pero cómo? ¿Moviéndome o tratando de ocupar las bandas? Con lo cual, en la banda, ¿qué estoy haciendo en la banda? Cuando, en cambio, si estoy de espaldas, normalmente en esa situación, ¿a qué estoy obligando a mis jugadores? A que abran la cancha y a leer todo, tener la percepción. Por ejemplo, es un ejemplo. Por eso, al final, esto al principio parece que es tan difícil, ¿no? Bueno, al principio puede parecer difícil. Luego, cuando ya voy adquiriendo información, voy adquiriendo conocimientos, ya empiezo a dominarlo con más facilidad. Ya me sale, ya tengo información, ya tengo algún detalle. Ahora voy a pensar yo también. Bueno, vale. Al final, la creatividad es lo importante. ¿Me ibas a preguntar algo por ahí? No sé si habéis levantado la mano. No se atreve a preguntar. Tienes miedo. Que no, hombre, que hay ningún problema. Si tienes cualquier pregunta, dime. Más preguntas, venga, Jesús, tú mismo. Es que, ¿qué es el jugador no inteligente? Es aquel que ha tenido menos posibilidad de trabajar desde el punto de vista de la percepción y la toma de decisiones. No, todo tiene un proceso de aprendizaje. Todo se aprende. Evidentemente, hay edades formativas que donde hay más facilidad para la asimilación, pero todo se aprende. Lo que está claro es que eso tiene un proceso. Cuando yo quiero empezar a trabajar, el primer problema es que empiecen a leer el juego. Y después, esto tiene un proceso y es tiempo. Es decir, pueden ser 3, 4, 5 meses. Depende también del nivel. Claro, y el siguiente proceso es empezar a tomar decisiones. ¿Y cuál es ese proceso? Donde empiezan a dudar. Y cuando les llega el balón, saben que quieren hacer una cosa, pero tardan. Eso es buena señal. Porque ahí están empezando a leer el juego y están empezando a pensar. Lo que pasa es que no tienen la capacidad ni las experiencias para actuar con rapidez. Eso es buena señal. Ahí sigue el proceso, porque eso es, vas por buen camino. Ya están empezando a leer el juego y están empezando a pensar. Y el proceso de aprendizaje puede ser otros 5 o 6 meses. Es tiempo. Es que lo que no, esto queremos con la varita mágica y un proceso de aprendizaje que dura 10 años, queremos que en 2 meses sean capaces. Es imposible. Esto es una cuestión de tiempo. Por eso es tan importante empezar cuanto antes a formar a nuestros jugadores. Sí. Entonces podemos entender, en cuanto a lo que has dicho al final, que la orientación corporal está supeditada a la pierna cambiante, No, es que lo siguiente era hablar de lateralidad. ¿Qué pasa? Que la orientación corporal me permite actuar con cualquiera de las dos piernas, pero para eso las tengo que trabajar.
La lateralidad es fundamental. Claro, ¿qué pasa? Que muchos jugadores, por ejemplo, un jugador que es zurdo y le van a dar el balón, está aquí en la banda, tiende a protegerse. Y tiende a utilizar el cuerpo para proteger el balón y está perdiendo el campo visual y la orientación corporal para atacar al rival. Si en cambio, si domina también la derecha, no va a tener ningún tipo de miedo, porque si le ataca esta pierna, puede jugar con esta. Y si le ataca esta, juega con su pierna dominante. Pero por eso es tan importante la lateralidad, porque eso te facilita también la orientación corporal. ¿Está claro? Entonces todo va a unir una cosa con la otra. Te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con pero que tú crees como actor en el último campeonato de Europa. Yo todavía no lo entiendo. ¿Quién eligió una pista negra con un balón azul? Buena pregunta me haces. Eso me estoy preguntando yo todavía. Nadie me lo ha contestado. Otros más. A ver si algún día nos lo contestan. Perfecto. Yo me pregunto lo mismo. Que algún día, seguramente algún día igual no lo contestan. Yo todavía estoy preguntándome lo mismo. ¿Alguien esto? ¿La pista negra? Yo creo que no se controló bien en su momento, y sobre todo no es porque los porteros tenían muchas dificultades con el balón, porque no solo por la pista negra y por el balón azul, porque encima se daba otra cuestión, y es que el fondo publicitario era azul, con lo cual cuando el balón viene con el fondo publicitario, encima el portero pierde. Eso es todavía más complicado. Tú te pones una portería, el fondo es azul y el balón azul. Tenían dificultades, por eso no se pararon a pensar. Y evidentemente a nivel espectáculo televisivo pierde, no se veía prácticamente el balón. Fue un error, bueno, como todo. De todo se aprende. Al final, vamos a entrar en eso porque todos los... todos nos equivocamos, pero... es que no. Nadie tiene la culpa, esto, muchas veces queremos hacer las cosas bien. Perdona, pero haciendo un simple cambio de balón blanco, pero por ejemplo... Ya, pero que sea oficializado, tú no puedes cambiar un balón oficial. No es tan fácil, pues las cosas como... Más complicado. Más ya me lo imagino. Bueno, de todo aprendemos, todos, ¿eh? No, yo soy el primero que aprendo todos los días, ¿eh? Porque yo aprendo... Al final, cada día estoy aprendiendo de cualquier situación, y eso para mí es fundamental, escuchar y oír a todo el mundo, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo, no sabemos muchas veces ni la mitad de las cosas que pensamos que sabemos. Entonces, para mí eso me parece clave, ser humilde y tratar de aprender de todo el mundo, que en cualquier aspecto de la vida se aprenden cosas. Te animo. El entreno basado así en la toma de decisiones, ¿tiene que ser que todo el club se ponga de acuerdo y lo trabaje en todas las categorías? ¿O se puede hacer Hombre, de manera...? Es que, como todo, el proceso tiene que ser el mismo para todos, porque si no, si andas cambiando de un día para otro, les creas unas dudas tremendas, además, a los jugadores. Y puedes hacer que eso, que al final haya ciertos niños que pierdan las ganas. Las ganas, que no disfruten. Por eso el proceso tiene que intentar ser el mismo, porque si andas cambiándoles de uno para otro, al final les creas confusión. Bueno, ¿no hay más preguntas? Vaya rollo que os he metido. Vaya. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, Jesús, yo por mi parte, de nuevo, dar las gracias a... y por escucharme, que si en algo os he podido ayudar o os he podido abrir los ojos, me doy por satisfecho. Muchas gracias. Gracias, mister. No deben de haber más preguntas porque quizá empieza a haber hambre, hay un refrigerio esperando. A continuación, don Jesús Díaz, el presidente del Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, va a hacer entrega de la insignia de oro del comité a nuestro seleccionador nacional, Venancio López.